Diputada Osuna, pretende convertir a los victimarios en víctimas, le voy a volver a recordar el terrible episodio que vivió nuestro pueblo el año pasado, desde mediados de abril hasta mediados de julio, cuando efectivamente, aunque no lo reconozca ese comunicado, se ejecutó en nuestro país un intento fallido de golpe de Estado, dirigido, patrocinado y financiado por grupos políticos, económicos y religiosos, internos y externos, que tenía como propósito el derrocamiento del gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega, para lo cual pretendieron romper el orden constitucional e institucional, así como destituir a todas las autoridades electas, diputados, alcaldes, concejales, empezando por el presidente de la República, quienes fueron electos democráticamente y con un amplio respaldo de los votos del pueblo nicaragüense. Para tratar de hacer realidad este macabro plan, estos grupos instalaron tranques en carreteras y ciudades que violentaron los derechos humanos de los nicaragüenses. Obstaculizaron la libre circulación nacional e internacional. Y fueron convertidos estos tranques en verdaderos centros de terrorismo, de tortura, de violaciones y asesinatos al pueblo nicaragüense. Esta intentona golpista trajo consigo la muerte de más de 237 hermanos y hermanas nicaragüenses, cuantiosos daños a la propiedad privada y pública, quemas de edificios de alcaldías, instituciones del Estado y locales del FSLN, daños cuantiosos a la Policía Nacional, a instalaciones de la Policía Nacional, daños y destrucción de ambulancias, centros de salud, de hospitales, de centros de desarrollo infantil, escuelas y universidades, equipos y maquinaria de construcción, infraestructura vial y otros, así como viviendas, centros de trabajo y medios de vida de muchas familias nicaragüenses. Estas acciones, diputado Osuna, aunque no lo reconozca este comunicado del PLC, provocaron un impacto negativo en la economía nacional. Se redujo el crecimiento económico, la inversión nacional y extranjera, la generación de empleos que se había venido alcanzando en Nicaragua durante los últimos 11 años. Se produjeron afectaciones directas en la economía local de una gran cantidad de municipios, en la ganadería y en la agricultura, en las exportaciones e importaciones, en las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en hoteles, restaurantes y similares. Se afectó sensiblemente la actividad turística nacional e internacional que venía creciendo de forma pujante en los últimos años. Se afectó el empleo de 160 mil trabajadores nicaragüenses, lo que ha deteriorado la calidad de vida de muchas familias de nuestro país. También se vieron afectados los depósitos y el otorgamiento de créditos a sectores productivos por parte del Sistema Financiero Nacional. Y también se afectó el presupuesto anual del año 2018
y del año 2019, a causa de la caída de los ingresos fiscales, los planes de inversión pública y distintos programas de desarrollo y de beneficio social de la población nicaragüense. Frente a este sombrío panorama, las primeras acciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con apoyo del pueblo nicaragüense, estuvieron enfocadas en la recuperación de la paz, la seguridad ciudadana y la recuperación económica en todo el territorio nacional. Fueron desmontados los tranques de la muerte y fue restablecida plenamente la seguridad ciudadana en todo el país. Igualmente, se desarrolló un enorme esfuerzo de trabajadores, productores y pequeños y medianos empresarios para restablecer y normalizar las actividades económicas, productivas y de servicio en todo el territorio nacional. Este esfuerzo se vio complementado con la adopción de medidas económicas de parte de nuestro gobierno para reparar la destrucción causada. En tal sentido, fue aprobada aquí en la Asamblea Nacional una nueva ley de concertación tributaria. Aprobamos dos reformas presupuestarias y el Presupuesto General de la República 2018-2019, con los ajustes que tuvimos que hacer a causa del impacto negativo de estas acciones violentas. Ante el daño general causado al pueblo de Nicaragua, el Estado de Nicaragua, en aras de hacer prevalecer la verdad, la búsqueda de la paz y la reconciliación, así como el reconocimiento y reparación a las víctimas, aprobó el 29 de abril del 2018 la ley que crea la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, que a la fecha ha realizado un arduo y meritorio trabajo y ha rendido dos informes a la Asamblea Nacional de Nicaragua. Asimismo, el 24 de enero del 2019, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, que tiene como objeto promover un modelo de reconciliación y convivencia armoniosa y una cultura de paz entre los nicaragüenses. Esta ley ha sido ampliamente divulgada en todo el territorio nacional y se ha visto materializada en la conformación de más de 879 comisiones de reconciliación, justicia y paz en barrios, comarcas, municipios, departamentos y a nivel nacional. Igualmente, el 22 de mayo recién pasado, diputada Osuna, y con el objetivo de consolidar la estabilidad y la paz en Nicaragua, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional presentó al pueblo de Nicaragua un programa de trabajo que recoge distintas tareas y acciones de gobierno y que expresa la buena fe y la responsabilidad nacional e internacional de nuestro gobierno y de nuestro Estado, y que este programa contiene los 9 puntos siguientes. 1. Liberación definitiva a más tardar el 18 de junio del 2019 de los encarcelados que se encuentran en sus casas en convivencia familiar o en arresto domiciliar, de los que todavía se encuentran encarcelados y de los que tienen proceso abierto en ausencia cuya causa está en trámite. Y que nuestro gobierno, con la aprobación de esta ley de amnistía del día de hoy, estaría cumpliendo plenamente este acuerdo que cuenta con el acompañamiento y facilitación del Comité Internacional de la Cruz Roja, en base al acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico de nuestro país. Este acuerdo estableció
un plazo máximo de 90 días para la liberación de todas las personas presas y detenidas a partir del 20 de marzo del 2019 y que ha contado con los buenos oficios de los testigos y garantes internacionales, representantes de la Santa Sede y del secretario general de la OEA, respectivamente, Monseñor Valdemar Stanislav y Luis Ángel Rosadía. Segundo, nuestro gobierno se comprometió en este programa a continuar el proceso de fortalecimiento institucional electoral y este proceso que consiste en reformas electorales, en apoyo técnico al Consejo Supremo Electoral, en implementación de las recomendaciones técnicas, lo viene cumpliendo y venimos avanzando desde nuestra institucionalidad electoral, fortaleciendo nuestra democracia, preparando de acuerdo con los parámetros establecidos por los sistemas de expertos y especialistas que atienden estos procesos a nivel internacional, las elecciones nacionales que realizará nuestro país en noviembre del año 2021. Tercero, continuar haciendo el llamado a la reconciliación de la familia nicaragüense a fin de contribuir en crear un clima de confianza que fortalezca la cultura de paz en nuestro país. Con hechos concretos, hermanos y hermanas diputadas, nuestro gobierno viene avanzando en el cumplimiento de este punto del programa con la divulgación en todo el territorio nacional de la Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz y la conformación hasta el día de ayer de 879 comisiones de reconciliación, justicia y paz, y con la implementación del programa de retorno voluntario y la puesta en marcha de la Ley para la Atención Integral a las Víctimas. Cuatro, elevar a categoría de ley el Plan Integral de Atención a las Víctimas por los hechos que ocurrieron el año pasado. Este punto del programa fue cumplido el día 29 de mayo recién pasado mediante la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Atención Integral a las Víctimas, de la que se desprenden una serie de medidas y acciones para garantizar una atención integral a las víctimas y compensar y restituir sus medios de trabajo y subsistencia. En la actualidad, la Procuraduría de Derechos Humanos dirige este proceso verificando y atendiendo a las víctimas sin exclusiones de ningún tipo. Cinco, seguir promoviendo nacionalmente e internacionalmente el programa sobre el retorno voluntario de los nicaragüenses que salieron fuera del país, producto de los hechos mencionados, con todas las garantías constitucionales y de seguridad para su reinserción en la sociedad y a su vida cotidiana personal. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dio a conocer a la comunidad nacional e internacional el plan de retorno seguro y de reinserción social y familiar, el que se viene ejecutando a través de nuestras embajadas, consulados y misiones de Nicaragua en el exterior, así como desde nuestro país. A la fecha, son muchos hermanos y hermanas nicaragüenses que ya han regresado a sus hogares, familias y comunidades. Seis, ratificar como lo manda la Constitución Política y el Código del Trabajo la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas por medio de sus organizaciones. En este sentido, los trabajadores, productores, cooperativas, emprendedores y empresarios ejercen los derechos económicos que les garantiza nuestra Constitución y nuestro modelo económico abierto, incluyente, solidario y creativo. Cinco, de conformidad con la ley tributaria,
proceder a hacer las auditorías pertinentes como corresponde en las empresas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones y demás sectores exonerados, incluyendo los medios de comunicación. Podemos informar a nuestro pueblo que las instituciones correspondientes vienen avanzando mediante plan calendario en las auditorías pertinentes, tal como se los mandata la ley. 6. Llamamiento a la comunidad internacional y a organismos financieros internacionales para el cese de la aplicación de sanciones y las amenazas de nuevas sanciones que afectan el desarrollo humano, económico y social del pueblo de Nicaragua. Nuestro pueblo ha venido expresando su rechazo mayoritario a las medidas políticas y económicas unilaterales, ilegales y coercitivas que afectan a las familias trabajadoras de Nicaragua, y demanda a la comunidad internacional el cese de la aplicación de sanciones a fin de poder ejercer nuestro derecho al desarrollo humano, económico y social y continuar combatiendo la pobreza y pobreza extrema. En cuanto a esta ley de amnistía, como lo señalaba el compañero Edwin Castro, esta ha sido presentada por 70 diputados de nuestra bancada para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea Nacional, en el marco de las competencias y atribuciones que tiene la Asamblea, que le señala a la Asamblea Nacional nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico de Nicaragua. Esta ley, además, respeta nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Con la aprobación de esta iniciativa de ley, daremos continuidad a los diferentes esfuerzos que nuestro gobierno viene realizando para fortalecer la paz, la estabilidad, la seguridad, la reconciliación y la mejoría y bienestar de todos los nicaragüenses. Finalmente, solamente señalar que las personas beneficiadas por la presente ley, si bien es cierto, gozarán del derecho de amnistía una vez aprobada, también deberán abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos que contempla esta amnistía, y que el no observar esta conducta puede traer como consecuencia la revocación del beneficio que establece esta ley. Llamamos a todos los nicaragüenses a respaldar este esfuerzo para fortalecer la paz, la reconciliación, la seguridad y la estabilidad, que entre todos podamos construir una convivencia armoniosa y una cultura de paz y respeto en nuestro país. Pido a todos los diputados de este plenario respaldar esta iniciativa de ley de amnistía con su voto. Gracias, presidente.